Contámelo vos. Yo empecé a averiguar en los boxes, me dicen no se ve el semáforo. Contámelo vos, Josito Di Palma. ¿Qué tal? Sin duda que el que no lo vio fui yo, después hablando con Zapaga y algunos pilotos más. Yo estaba esperando que el semáforo se prenda en rojo, y el rojo ya estaba prendido. Era muy clarito el rojo respecto a cualquier otra fecha. Así que nada, no lo vi. Digamos, no tengo para meter excusa porque no lo vi. En cualquier otro circuito, en Concordia, en Buenos Aires, el rojo es mucho más fuerte. Y acá estaba más clarito. Yo estaba esperando que, digamos, imagínate que estaba esperando que se prenda el rojo para que después se apague. Y cuando me dijeron en verde, digamos, se apagaba. Digamos, yo estaba esperando otra situación de semáforo y también esperando que se largue más adelante, como dijeron. Pero bueno, nada. Una pena porque perdemos una victoria. Lo bueno que pudimos minimizar daño en la última vuelta, donde recuperamos con pasándolo a Sari a Guerra por fuera en la curva 2. Pero bueno, obviamente con el trago amargo de haber podido ganar y no lo hicimos. A veces uno escucha, o ustedes piden, cambiar el lugar donde se larga porque no se ve el semáforo. Este semáforo no se había utilizado. También la hora, justo tal vez que está dando el sol con mayor intensidad allí sobre el semáforo. Sí, como te digo, lo demás no le sucedió al nivel que me pasó a mí. Sin duda que yo fui el que menos lo vio. Así que bueno, no deja de ser un error mío al cual me tengo que hacer cargo. Pero bueno, está claro que el semáforo no está de la mejor manera. Pero bueno, ya está, a pensar en la que viene. Tenemos un gran auto, hemos dominado todo el fin de semana bien, excepto la última tanda de clasificación. Pero bueno, a pensar en lo que viene. Gracias. Gracias a vos. Ahí está, clarita, ¿no?